eres mi pasión. Eres cuanto anhelé. Fue tu gracia que alcanzó mi ser. No hay palabras como agradecer. Eres mi paz, mi provisión. Eres mi fuerza en la aflicción. Mi fiel refugio en que yo siempre confiaré. Solo a tus pies, mi buen pastor. Derramo mi perfume hoy sin condición. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Eres mi ilusión, eres todo cuanto anhelé. Fue tu gracia que alcanzó mi ser. Eres mi paz, mi provisión. Eres mi fuerza en la aflicción. Mi fiel refugio en que yo siempre confiaré. Solo a tus pies, mi buen pastor, quiero rendir mi corazón. Derramo mi perfume hoy sin condición. Vamos a ir rápidamente al Salmo 27. Dice la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? En medio de las dificultades que tenemos constantemente, en medio de las tentaciones, de los problemas, de las adversidades, nosotros tenemos una esperanza, una salvación, un camino, una fortaleza, una vida, la cual debemos estar prontos a buscar en esos momentos. En un momento de oscuridad, de adversidad, nosotros debemos aprender a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. El salmista acá nos está hablando de que Jehová es mi luz y mi salvación.
La palabra nos enseña que Él es la luz que vino al mundo. Él es nuestra luz, nuestra esperanza. La palabra también nos da la enseñanza a través de la salvación que viene por Cristo. La salvación que vino a través de la vida del salmista era el socorro que enviaba a Dios por medio de las victorias que daba David, por medio del respaldo que Dios daba a David. A pesar de las muchas guerras y adversidades que vinieron a la vida de David, Dios siempre le dio el triunfo. Dios siempre le dio la victoria. Y este salmo de David declara una fe triunfante en medio de las pruebas, en medio de los problemas. Por eso, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Podemos hacer reseña como cuando vamos en la oscuridad caminando por un camino oscuro sin luz. Necesitamos de una linterna, necesitamos de un faro que nos guíe. Es más, necesitamos la luz de las estrellas. Muchas veces, siempre a través de la luz, es una guianza en medio de la oscuridad. El salmista hace referencia a esa guianza que hace en medio de la oscuridad Dios para él, para su vida. Asimismo, nosotros debemos tener, no en poco la palabra de Dios, sino debemos tener en mucho gozo, en mucha plenitud lo que Dios ha hecho por nosotros. Y saber que aun a pesar de las dificultades, las circunstancias, cuando no podíamos ver, cuando estábamos enceguecidos en nuestro pecado, perdidos, Dios vino con su luz a darnos entendimiento, a alumbrar nuestro entendimiento. Esa es la luz de guianza y esa es la luz de protección también para nuestra vida. La luz que es mediante la fortaleza que da Dios, mediante el poder de Dios. Dice acá en el segundo versículo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuánta adversidad sentía en esos momentos David, pero Dios estaba con él, así como está con nosotros en este tiempo. Tiempo difícil, un tiempo donde vemos que la economía está difícil, vemos que la enfermedad nos rodea, nos vemos sitiados, nos vemos de que hay muchos problemas, inseguridad, hay problemas de, se han aumentado bastante. Bastante lo que es los hurtos, los robos, la inseguridad está cada vez mayor, pero nosotros sabemos que cuando Dios está con nosotros, nadie puede ir contra nosotros y Dios está con nosotros. Y que todas las cosas que pasan para nosotros son para bien. Es decir, que nada es despropósito, sino que todo para los hijos de Dios son cosas para propósito, son cosas para bien. Dice acá la palabra de Dios que mis angustiadores y mis enemigos se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Tres cosas tremendas, ¿no? Los malignos, angustiadores y mis enemigos. Los malignos, algo totalmente del diablo. Totalmente hay algo que quiere hacer el enemigo. Primero, atacarnos, angustiar nuestra vida, que usted se sienta angustiado, que usted se sienta turbado, que usted no tenga paz, que usted ande con incertidumbre, ande en duda,
Eso es lo que quiere el enemigo. Para eso se juntan los espíritus, los demonios. Satanás se levanta. Totalmente la oposición se levanta para que usted se sienta totalmente turbado y agotado. Para que usted no quiera nada. Eso es lo que busca el enemigo, que usted se aparte, que usted deje de escuchar la palabra, que usted deje de adorar a Dios, que usted deje de orar, que usted deje de hacer las cosas que competen a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios. El enemigo siempre va a buscar la manera y la forma a través de sus espíritus, de los demonios malignos, de atacarlo, de angustiarlo. Por eso se levantan esos enemigos. Los enemigos se juntan para comer mis carnes, dice el salmista, para comer mis carnes, para afligir lo que es lo natural de uno, la carne. Aflige nuestra mente, nos ataca con enfermedades, nos ataca muchas veces con depresiones, nuestra mente, nuestro cuerpo. Pero como Dios está con nosotros, muchas de las cosas que nosotros, por nuestra falta de entendimiento, porque los pensamientos de Dios obviamente son mucho más altos que los nuestros, no comprendemos todo el plan y el contexto de las pruebas, y muchas veces nosotros nos desanimamos y caemos en la trampa del enemigo, entrando en esa angustia, entrando en ese desánimo, entrando en ese desasosiego, que no tengo paz, que no tengo, y ando en esa preocupación. Entonces caemos en eso porque no conocemos lo que conocía David. David sabía, ellos tropezaron y cayeron porque Dios estaba con David. Dice ahí en el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Algo sorprendente de David es que su confianza siempre estaba puesta en Dios, que su confianza no estaba puesta en sus ejércitos, que su confianza no estaba puesta en sus profetas, que su confianza no estaba puesta en nada de eso, sino él siempre colocaba la confianza en Jehová, Dios de los ejércitos. La confianza que él tenía en Dios era algo sobrenatural, era algo espiritualmente llamándolo, era algo poderoso, totalmente poderoso, como él pudo derribar a Goliat, creyendo que Dios estaba con él. Y uno hace referencia a ese enfrentamiento y uno se da cuenta que es algo tremendamente maravilloso lo que Dios hizo a través de David. Por eso David sabía que aunque se levantara un ejército contra él solo, Dios estaba con él. Y su corazón no temía. ¿Dónde es que empieza el temor? ¿Dónde es que nos empieza a turbar el enemigo? En el corazón. Nuestro corazón empieza, cuando empieza el temor a entrar en nuestro corazón, nosotros andamos en esa inseguridad, andamos en esa incertidumbre. Cuando empieza el enemigo a atacarnos, lo primero que va a atacar es nuestra mente y nuestro corazón, que está ligado. La palabra acá, corazón, es la mente, también está ligada a la mente. El significado en el original está hablando acá también de la mente. Entonces, dice acá, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, yo tendré fe. Yo tendré fe. Y dice acá la palabra de Dios, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Hay una cosa que él quería. Hay un deseo en el corazón. Dice, he demandado esto a Jehová, que esté yo en la casa. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
Fíjense algo tremendo. Y David no decía que yo esté en la casa de Jehová o en el templo de Dios. No, por estar ahí para perder el tiempo, no, porque él quería adorar a Dios, quería exaltar a Dios, quería glorificar a Dios, quería tener una intimidad con Dios. Y la intimidad usted la tiene en el lugar santísimo. Hablando ahora de lo espiritual, en el lugar santísimo, en el secreto, tú vas a recibir de Dios esa fe, esa confianza. Eso va a empezar a ser depositado y va a ser avivado en medio de nuestro corazón cada vez que nosotros ingresemos más al lugar santísimo, que no nos quedemos en los atrios únicamente, que no nos quedemos como expectantes de las cosas de Dios, sino que ya empecemos a ingresar a ese lugar santísimo donde Dios quiere llenarnos de su presencia. Y esa cosa demandaba David, ese era el deseo de su corazón, deseaba eso. Esta cosa buscaré, esto es lo que yo he demandado a mi Dios, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y dice acá el propósito de lo que él quería, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si hacen referencia a la parte de contemplar la hermosura de Jehová, es ver el rostro de Dios para llenarse de la santidad de Dios, para llenarse de la presencia de Dios, contemplar su hermosura, para inquirir en su templo, para entrar en la intimidad. Está hablando el salmista acá, para entrar en el secreto, para entrar en la intimidad con el Señor. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Fíjense, era algo tremendo. Él me esconderá en su tabernáculo. En Él. Dios. En Él tenemos la protección. En Él tenemos la seguridad. Me ocultará, dice la palabra, en lo reservado de su morada. Es decir, en el lugar secreto. En el lugar secreto. Sobre una roca me pondrá en alto. Esa roca es Cristo. Esa roca. La roca, el fundamento es Cristo, de que nos habla la palabra. En Él nos pondrá en alto. Cuando Dios pone en alto a alguien es que le honra, que Dios lo honra, que Dios le da autoridad. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Porque cuando Dios nos da autoridad, se va de nosotros toda vergüenza, ¿no? Vergüenza es la que nos deja que nuestra cabeza esté hacia abajo y que nuestros enemigos nos señalen y nos vean con autoridad sobre nuestras vidas, en este caso los demonios, cuando nosotros estamos avergonzados por el pecado, cuando nosotros estamos avergonzados por fallarle a Dios, por ser tan pecadores y por ser faltos de entendimiento, nosotros estamos avergonzados, los demonios nos miran. Y nos someten bajo ellos mediante el pecado y mediante la iniquidad. Pero cuando nosotros entramos en Cristo, Él nos pone en ese lugar alto y nosotros levantamos nuestra cabeza sobre los enemigos. Dice acá, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Si ustedes se fijan, dice, sacrificaré becerros y no sé qué. No, sacrificios de júbilo es alabar a Dios. Sacrificios de júbilo es gozarse en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice acá, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré. Lo que estábamos haciendo ahorita, ¿qué estábamos haciendo? Cantándole a Dios. Y entonaré alabanzas a Jehová. Estamos alabando el nombre de Dios, estamos glorificando su nombre. Eso es algo
Hermoso, por eso el cantar, el poder que usted levante su voz y adore, no importa que no den el tono en la nota, hermano, eso es lo de menos. Lo importante es que usted con su corazón empiece a adorar a Dios y empiece a cantar salmos, alabanzas, dice acá, y entonaré alabanzas a Jehová. Dice acá en el 7, que es como una segunda parte. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu corazón buscaré, oh Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El rostro de Dios, hermanos. La imagen de Cristo en nosotros. La presencia de Dios, el carácter de Dios, como lo cantábamos esa canción que Dios nos ha dado, esa canción, queremos seguir los pasos del Señor. Venga a tu reino, tomar nuestra cruz, ne negarnos a nosotros mismos y seguirle, adorarle. Necesitamos que buscar, ¿qué necesitamos? Buscar el rostro de nuestro Dios, tu rostro buscaré, Jehová. No escondas tu rostro de mí. Y eso es algo que nosotros debemos decirle, Señor, no queremos que tú escondas tu rostro de nosotros. Queremos que tu rostro esté visible en mi vida, que los demás vean tu rostro en mí, que la presencia tuya vaya delante mío, Señor. Que yo siempre todo lo que haga sea delante de tu presencia y sea lo que venga, Señor, mi Dios, tú estés ahí conmigo y tú estés fortaleciéndome y tú estés infundiendo en mí tu carácter. Tu vida. Dice acá, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¿Cuántos dicen amén? Con todo, Jehová nos recoge, hermano. Por eso. Aunque nos abandone quien nos abandone, aun quien nos deje quien nos deje, nosotros tenemos un Padre que jamás nos va a dejar, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mire, hasta que se cumpla el ciclo de su vida en esta tierra, usted tiene que creer que Dios está con nosotros y no nos dejará. Dice con todo Jehová me recogerá. Por eso Jehová, nuestro Dios, el Señor, nuestro Padre, está con nosotros. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Escuchen esto, mis hermanos, que Dios puede entregar nuestra vida a voluntad de enemigos. Cuando nosotros nos empecinamos en el pecado, en las cosas, Dios nos puede entregar a voluntad, hermano, de los enemigos. Si nosotros no nos sometemos a la autoridad que es Dios, si nosotros no nos sometemos a Dios y rechazamos el pecado y al enemigo. Debemos empezar a someternos. El salmista sabía, decía, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Cuánto se ha levantado, hermano, en este tiempo? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, mi hermano, si espera a Jehová. Aliéntese su corazón, hermano, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no debemos temer, no debemos tener en el corazón esa desconfianza, esa incertidumbre, eso es lo que viene el enemigo a atacar primero, el corazón. Pero nosotros debemos tener un corazón es dado a Dios, entregado, un corazón que le cree, que se llene de fe
que se llene de verdad, que se llene de Dios. Por eso, mis hermanos, quería compartirles este corto mensaje. Quería decirles que Dios está con nosotros. Debemos seguir orando, clamando, entregándonos a Dios con todo el deseo de nuestro corazón. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy thank you.